auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos dispuestos a compartir otro programa que hemos preparado, todos temas que seguramente serán del interés de todos. Vamos a hablar, por ejemplo, de cardiopatías congénitas. Vamos a conocer detalles del programa SUMAR. También el doctor López Rossetti nos contará qué pasa con los dolores de columna que tenemos, esta columna cervical. ¿Por qué? Por el uso del celular. No me digas que no le pasa o no conoce a alguien que le sucede. Comenzamos, como es habitual, ahora con un testimonio. En este caso es el de Soledad Yonemoto, que es mamá de Agustín, quien fue operado de una cardiopatía congénita. Agustín nació un 11 de junio del 2013, nació normal. A los 7 días yo lo tenía que llevar a la pediatra de rutina y el día anterior lo pelamos a él. Vimos que tenía un chichón en la cabeza enorme y bueno, nos asustamos, así que fuimos a una guardia del hospital también del Arcade, que fue donde nació él. Y nos dijeron que nada, que era un chichón del parto, que no nos hagamos problema, que eso se iba a ir con el tiempo. Yo de todas formas lo notaba un poquito agitado a él. Le comento esto a la pediatra que nos estaba atendiendo. Me dijo que si era cuando tomaba la teta y cuando estaba, digamos, muy activo, que era normal que no nos hagamos problema. Y ya el domingo lo noté mucho más agitado. Vuelvo a ir el lunes, que era el día que teníamos que ir. Cuando la médica lo va a auscultar, respiraba hiper agitado, tenía los pies y las manos muy frías, de la panza para abajo tenía color más pálido, lloraba muchísimo. Llaman a la cardióloga, con lo poco que puede ver con la ecografía, me dice: mira, mamá, esto que tiene Agustín se opera. Y a mí cuando me dijeron hay que operar, yo lo primero que se me vino a la cabeza es primero salir de ahí, porque teníamos la posibilidad de entrar en Fundación Favaloro. Por medio a mi papá, que bueno, que le está trasplantado el corazón. Entonces, bueno, tuvimos una experiencia tan buena con la Fundación y tan cálida que lo primero que dije cuando me dijeron Agustín hay que operarlo, dije Fundación. Alberto Lotti me llamó enseguida, me calmó, nos fuimos a la fundación. Y menos mal que fuimos. Los cardiólogos dijeron que por favor que se quedara. Y ya a partir de ese día quedó en terapia intensiva. Con dibujito y todo nos explicaron qué era lo que tenía Agustín, que tenía coartación de aorta, pero además de eso tenía 2 agujeritos, por así decirlo, en el corazón. Y bueno, 1000 cosas más. Hoy por hoy nos explicaron que la enfermedad de él en realidad se llama síndrome de Young, que es una malformación en toda la parte izquierda del corazón. Nosotros llegamos el lunes a la noche. El día martes a las 3 de la tarde Agustín estaba en quirófano. Era urgente la operación. Fue todo muy rápido, muy traumático y muy rápido, porque pasó todo en horas de ser un bebé normal, de repente a estar entrando en un quirófano. Ahí estaba, ¿no? Qué bárbaro todo lo que dice esa mamá de Agustín. Aparte, viste lo que dijo, ¿no? Recordaba que cuando lo habían trasplantado al padre, al papá, no solo excelencia y humanismo, ¿no? Las 2 máximas fundamentales de Favaloro. De Favaloro. Ahí están. Bueno, vemos la segunda parte. Adelante. Daniel, vamos. Lo entraron a las 3 de la tarde y lo sacaron a las 5 de la mañana. Entre medio, nos llama el cirujano a la 1 de la mañana y nos dice que, bueno, que Agustín estaba muy grave, que estaba mal. Nosotros, toda familia esperando, éramos un montón dentro del hall. Yo sinceramente pensé que no salía.
cirujano me hablaba y yo no me salían palabras. Y tenía tanto dolor, sentía tanto dolor en el cuerpo que me asustaba justamente que no podía llorar. Y en un momento tan doloroso, tan feo que le pasa a uno en la vida, no me salían lágrimas y sí me asusté muchísimo. Bueno, a las 5 de la mañana nos llaman y nos dicen que no se explicaban cómo, pero que había salido. Y el sentimiento cuando salió del quirófano, que nos dijeron que estaba todo bien, fue del abrazo entre todos. Estuvimos muy acompañados de nuestras familias, de nuestros amigos. El equipo del curso de preparto del hospital del Arcade, que nos acompañaron todo el tiempo. El apoyo que tuvimos específicamente de todo el equipo de la Fundación fue y es increíble. Los enfermeros, la gente de pediatría, médicos, gente de limpieza, gente del comedor, cualquier persona que es hasta el día de hoy, que Agustín entra a la Fundación y, no sé, desparrama por todos lados. Agustín, él está fantástico. Corre, habla hasta por los codos. No para de moverse, está tirando todo. Y bien, bien, bien. Por suerte, hiper bien. Es mi orgullo. Es mi orgullo porque Agustín nos enseñó que vale la pena vivir, que él quiso vivir, que hay que siempre tener esperanzas, que sabemos nosotros que probablemente vaya otra nueva operación para corregir lo que falta y que no tenemos que tenerle miedo a esa nueva operación. Y el mensaje que le puedo dar a las mamás que están embarazadas, con lo único que se puede saber si un bebé tiene problemas del corazón es con un ecodoppler fetal, que no es de rutina, pero que si uno habla con su obstetra, puede pedirlo para hacer y con eso se puede saber y ya prepararse de otra manera. No sé si solucionar un problema como este, pero sí prepararse ante la batalla que puede llegar a venir de otra manera. Y bueno, la importancia de cuidarse en el embarazo es fundamental. Ahí estaba, él estuvo presente toda la nota. Viste que se lo sentía cuando no estaba en cámara. Qué divino, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, Daniel López Rossetti, querido doctor, tenemos una columna, tenemos un celular, todos hablamos mucho. Uno ve muchísima gente que está todo el día con el teléfono. ¿Y qué pasa? A cualquier lugar que mires, la gente está mirando para abajo. Sí. El tema es así. Esto es la columna, es un modelo de columna. Esta es la parte cervical, la parte dorsal, la parte lumbar. Lumbar, sí. Cada una de estas se llaman vértebras. Entre las vértebras están los discos intervertebrales. Uh-huh. Si quisiéramos hacer una metáfora de esto, es igual que esta galletita, en el cual esto es una vértebra, claro. Otra vértebra está abajo, y lo que está en el medio de la galletita es el disco intervertebral. Uh-huh. Cuando esto, o porque se altera el disco, sí, o porque pierde elasticidad o líquido, o porque esto aprieta o se mueve mal, sí, tiene tendencia, como este merengue, a salir de costado. Claro. ¿Me explico? Sí, perfecto. Esto, este merengue que sale de costado, sí, se llama hernia de disco. Uh-huh. Si acá pasa un nervio, claro, roza y genera dolor. Mucho dolor. Cuando éramos hombres mono, nosotros caminábamos en cuatro patas, y esta columna estaba así, con, sí, las cuatro patas, y nunca un animal en cuatro patas, o casi nunca, tiene dolor de columna porque el peso se distribuye. Claro. Cuando nos pusimos de pie, cuando ¿qué sucedió? Nos paramos. Cuando nos pusimos de pie, lo que sucedió es que de un momento a otro, sí, empezamos a caminar y con ese caminar todo el peso llegó a la parte de abajo de la columna. Claro. Hasta que hace 6-7 años atrás se inventaron los celulares inteligentes. Sí. Cuando se inventaron los celulares inteligentes, el hombre empezó a hacer algo que 4 millones de años atrás no hacía, que es poner el celular así, la cabeza para abajo, es como este muñeco que empezó a llevar la cabeza hacia adelante. Claro.
¿Sabés qué sucede? Que la cabeza pesa aproximadamente 5 kilos. Uh-huh. Y cuando está en 45 grados, sí, ya pesa 25 kilos. O sea que es un peso para todas estas vértebras. Estas vértebras enorme, que habitualmente no duelen, no, en general no duelen, claro, empezó a aparecer una nueva patología que es por el hecho del uso de las tablets y los celulares inteligentes, sí, y claro, cambiar la posición anatómica y forzar cada una, Teté, de estas vértebras del mismo modo que estamos forzando esto. Claro, igual. Con lo cual se genera contractura de los músculos que están alrededor, sí, contractura paravertebral, uh-huh, se lastiman los discos, se rozan los nervios que pasan por ahí, empieza a haber dolor de columna, dolor de cuello, dolor de hombros y dolor de brazo. Bueno, todo lo que aparentemente es un gran adelanto a veces también significa hay que empezar a trabajar para ver qué... Hay qué que agregarlo al diagnóstico posible, claro, y considerar un tratamiento. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias al doctor Daniel López Rossetti. Nos vamos ahora a compartir una nota con René Barbero. Ella es enfermera de la provincia de Mendoza. Acá hay mucha historia en esta comunidad, en este territorio de Villaseca. Realmente no había nada, eran todos campos y campos. Entonces mi abuelo manejaba un poco también las inyecciones, viste, puestas así empíricamente, pero bueno, él tenía capacidad para hacerlo. Y después mi mamá donó para hacer el centro de salud porque no había un edificio para ello. Entonces yo seguí un poco en la familia, quedándome también, y todo va creciendo. Nosotros crecemos en edad y el pueblo también crece. El hecho de trabajar con la gente, de convivir con una comunidad, te vinculás mucho con la gente y ahí empezás a ver falencias que vos las ves mejor en su casa. Llegás a su domicilio y la vivencia que creías que tenía detrás de un mostrador a la realidad de su hogar es totalmente diferente. Por más que hayas estudiado o estés capacitándote permanente, vas aprendiendo del otro y tenés que respetarlo y tenés que aprender a escuchar. La gente hoy necesita que lo escuchen. Todos necesitamos ser escuchados y cada vez somos menos escuchados. Entonces, que no se pierda eso. El afecto, el que te brinden, el que te traigan una verdura, el que te encuentren en la calle y te saluden, el que te den las gracias por lo que hiciste o por todo. Y eso es el mejor pago que puede haber. Si hay algo personal que tengo que agradecerle a Dios es haberme puesto en este lugar que estoy hoy. Y en la parte de crecimiento, de esfuerzo, de lo que hemos logrado es ver las cosas que tenemos hoy, los servicios que estamos brindando, que creo que son muchos. Mi sueño es poder servir al otro hasta que Dios diga, que se mantenga todo y que se trabaje tal vez de la misma manera, o sea que las personas que estén valoren y recuerden toda la historia para atrás un poquito y se preocupen por la gente. Muchísimas gracias, René. Bueno, vamos ahora a presentar el tema que anuncié
dos temas en realidad. Vamos a hablar de cardiopatías congénitas y vamos a hablar también del programa SUMAR. Vamos a presentar a la doctora Marisa Di Santo. Ella es cardióloga infantil y es jefa de cardiología pediátrica de la Fundación Favaloro. Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Y el doctor Martín Sabiñoso, que es el coordinador nacional del programa SUMAR del Ministerio de Salud de la Nación. Bienvenido, Martín, gracias, también. Felipe. Marisa, comenzamos con el tema de las cardiopatías. ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Para que todos podamos entender, las cardiopatías congénitas es una alteración que tiene en la formación del corazón, que se forma mal, sí, que puede tener una cosa simple o algo complejo y se va generando cuando el bebé está en la panza de la mamá. Entonces ahí, cuando empieza a formarse el corazón, pueden haber zonas que no se forman, zonas que se forman mal. Entonces esa combinación de cosas, que puede ser desde lo simple hasta lo más complejo, es lo que se llama cardiopatía congénita. ¿Y cuáles son las más frecuentes? Las más frecuentes dentro de todo el grupo son, en general, las comunicaciones, que son como agujeritos, como explicaba la mamá recién. Sí, que lo explicó muy bien. Muy bien. Puede haber agujeritos entre las aurículas, agujeritos entre los ventrículos o la persistencia de lo que se llama una comunicación entre las dos grandes arterias, que son la aorta y la pulmonar, que se llama ductus arterioso. Esas son las simples y son las más frecuentes. Sí. Eso lo sabemos por todo lo que estamos haciendo de estadística. Entonces, esas sabemos que en nuestro país es esto. Si uno agarra un libro, a veces puede haber otras, pero claro, en nuestro país son entiendo. Estas. Y de las un poco más complejas, la tetralogía de Fallot es una de las más frecuentes. Perfecto. Es la más frecuente en este momento. Bueno, y digamos, la mamá nos contaba recién que ella vio que tenía dificultades para respirar, que se agitaba. Sí. La forma de darse cuenta, digo, ¿cuáles son las manifestaciones que puede tener un bebé? Las cardiopatías uno las puede dividir en las que tienen la coloración azul de las mucosas, como la tetralogía de Fallot y otras más, o las que no, las que el bebé está rosado. En general, cuando el bebé está rosado, entra dentro del grupo de las que tienen sangre que se va por los agujeritos de más, como estaba explicando la mamá, y entonces esos pacientes son los que tienen signos de insuficiencia cardíaca, o sea, el corazón no da abasto para manejar la sangre. Para manejar, claro. Y entonces, lo que ella refería de agitación es un signo de insuficiencia cardíaca. El corazón trabaja de más, el paciente se va agitando, claro, porque no puede manejar, pobrecito, todo esto que se está inundando, claro, digamos, en sus pulmoncitos. Sí. En cambio, el que está azul sufre de falta de oxígeno. Entonces la mamá lo va a ver con una coloración distinta. Y el que está intermedio y no tiene ninguna cosa demasiado, una cardiopatía muy visible, muy grave, son signos más sutiles. Perfecto. Bueno, planteado el tema, después hablamos de tratamientos. Vamos a hablar con Martín ahora del programa SUMAR, un programa que se va a comenzar a implementar ya en poco tiempo, ¿no es cierto? Claro. El programa SUMAR es la ampliación del Plan Nacer. El Plan Nacer comienza en el año 2004. Exacto. Y en el año 2012 se amplía a nuevos grupos poblacionales, todos grupos poblacionales que no cuentan con cobertura formal, es decir, reciben exclusivamente cobertura del sector público. Claro. Y bueno, y progresivamente el programa va incluyendo nuevos grupos poblacionales y nuevas prestaciones. Una de las patologías que están cubiertas por el programa justamente son las cardiopatías congénitas. Congénitas, sí. Claro, que es una de las principales causas de muerte duras infantiles. Exacto. Y es por eso que el Ministerio y el programa SUMAR lo han priorizado para tratar de fortalecer la cobertura pública y garantizar que todos los chicos que no tienen obra social puedan recibir un tratamiento oportuno y de calidad. ¿Y ahora qué es lo que se ha agregado? Nuevas prestaciones. Sí. El programa comenzó trabajando con las anomalías congénitas y priorizó aquellas que tienen más incidencia en la mortalidad, como las cardiopatías congénitas. Claro. Progresivamente fue incluyendo otras y hoy, recientemente, nuestra presidenta anunció la inclusión de otras anomalías congénitas como Piebot, displasia de cadera. Piebot es el piecito. Es el piecito hacia adentro. Hacia adentro. Torcido hacia adentro y hacia abajo, como si fuese un palo de golf. Exacto. La displasia de cadera también, que es un problema congénito. También. Donde la parte de arriba del fémur no encaja adecuadamente con la cavidad de la cadera. Y también la fisura alveolo del labio alveolo palatino. Que es el labio leporino. Comúnmente conocido como el labio leporino. Claro. Que significa que el labio está partido o que el paladar está partido o hundido.
los aprendizajes y la experiencia tan positiva que tuvimos a partir de cardiopatías congénitas, sí, nos alienta a seguir incluyendo nuevas patologías. Cardiopatías congénitas, por ejemplo, nosotros nos demostramos como país que logrando una red federal con recursos adicionales pudimos disminuir, sí, significativamente las listas de espera. Es impresionante la cifra, cómo disminuyó. En muy poquito tiempo. Sí. No solamente se disminuyó los tiempos de espera de aquellos chicos que operan ser operados, sino también se aumentó el diagnóstico oportuno. Bueno, y hoy también estamos, para tener una cobertura más integral de esta patología, el Ministerio ha creado el Fondo Nacional de Dispositivos. Son dispositivos especiales que se utilizan a partir de un mecanismo que se denomina hemodinamia intervencionista. Sí. Y lo que el gran beneficio que tiene es que evita operar a tórax abierto a muchos chicos en el país, 400 chicos. Claro, bueno, me quedó para el final. ¿Existe tratamiento para todo este tipo de situaciones que se puedan presentar o problemas o enfermedades? Sí. ¿Existe el tratamiento? Existe tratamiento para casi todas. ¿Siempre es muy quirúrgico? Muy pocas son las que no son quirúrgicas, que no tienen acceso al tratamiento. Claro. Entonces, como última instancia queda el trasplante, pero con todos los problemas que sabemos que tiene el trasplante en cuestión de dadores y sus candidatos y no candidatos. Claro. No cualquiera puede ser tampoco candidato. Uh-huh. El tratamiento varía y está desde actualmente haciendo el diagnóstico muy precoz fetal, se puede hacer hasta tratamiento de algunas cardiopatías intraútero, con hemodinamia intervencionista. Qué bárbaro. Abriendo eso, ¿no? Algunas valvulitas que se pueden hacer y se hacen en pocos centros, es algo muy especializado. Entonces, claro, de acuerdo a la gravedad de la cardiopatía, se puede operar inmediatamente, hay algunos que necesitan cirugía en forma inmediata, y después hacer cirugías en pasos, nosotros decimos en staging, entonces ya sabemos si planificamos a tal edad otra cirugía, a tal edad otra cirugía. Recién cuando escuchábamos, es paciente tuyo él, ¿no? Sí. Qué lindo, qué divino, y la madre, aparte lo contenta que está. Sí. Bueno, Marisa y Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Creo que realmente hemos aprendido muchísimo y valorado también muchísimo. Gracias. Nos vamos ahora a un buen consejo del Ministerio de Salud. Si no tenés obra social, podés inscribirte a Programa Sumar, la ampliación del Plan Nacer. Programa Sumar es cobertura de salud pública para mujeres hasta 64 años sin obra social. Niños, niñas y adolescentes hasta 19 años. Informate en tu centro de salud o llama al 0800-222-7100. Hacé valer tus derechos. Inscribite al Programa Sumar, es más salud pública. Llegó Programa Sumar, la ampliación del Plan Nacer. Inscribite en tu centro de salud más cercano o llama al 0800-222-7100. Programa Sumar, es más salud pública. Vamos a la cocina con Emiliano Tisera Favaloro. Hoy voy a preparar un pan dulce especial debido a que me cambié los tipos de harina y los frutos con los que vamos a utilizar para rellenarlo. Lleva harina 4 ceros de trigo y harina de centeno. Vamos a mezclar y vamos a hacer una corona en el centro. Vamos a comenzar a agregar los líquidos, que van a ser en este caso huevos enteros. Esencia de vainilla a gusto. Agua de azahar. Semillas de lino y chía. Miel. Que la voy a combinar con azúcar integral, sin refinar básicamente. Ralladura de naranja y limón. Levadura en pasta. Voy a mezclar esto. Por otro lado, yo preparé una primera masa, o una masa fermentada ya. Y la vamos a agregar al momento de amasar. Empezamos a mezclar. Cuando se empieza a despegar, es el momento de agregar la manteca. La manteca a punto pomada, la dejamos a temperatura ambiente. La voy a llevar de vuelta al bol. La voy a dejar descansar 15 minutos, muy importante taparla con un trapo. Las frutas con las cuales vamos a rellenar el pan dulce. Higos turcos, dátiles, también uso ciruelas deshidratadas, arándanos deshidratados, nueces, castaña de cayú. Agrego las frutas. Y lo que vamos a hacer es arrollar y la amasamos un poco. Se van a incorporar los frutos a la masa. Yo de este bollo voy a sacar 3 panes dulces, aproximadamente de 300 gramos cada uno. Una vez que tenemos los 3 bollos, yo tengo una placa que la unté con un poco de manteca, papel de manteca,
y un té de vuelta con manteca. Dos y tres. Lo voy a llevar a un lugar tibio y a esperar que crezcan el doble de su volumen. Han pasado 25 minutos. La idea de este corte es que durante la cocción el gas pueda salir. Lo voy a llevar a horno precalentado 170 grados. A mitad de cocción, aproximadamente 15 minutos, lo pincelo con huevo. Y luego que llegue hasta los 30 minutos o hasta que con un palito brochet lo pinchemos y salga seco. Este sería el resultado luego de la cocción. Y estamos aquí con la licenciada Gabriela Firpo, nutricionista. Bueno, ingredientes diferentes para el pan dulce. Sí, quisimos hacer algo distinto. Sí, más dulce, saludable. Por más ahí. Saludable, sí, diferente, que claro. Incluyera otros alimentos. En este caso, la variante fue que le puso semillas y arándanos. Está. Entonces, lo que va a aportar es mucho omega 3, fibra, sobre todo los antioxidantes de los arándanos, que tiene esos pigmentos de color azul intenso, digamos, todas las moras, sí. Ese tipo de frutas, tiene mucho antioxidante, hace muy bien también para prevenir infecciones, para reducir, digamos, los daños en las células. Así que, como es la época del año que todos nos piden este tipo de... No, aparte todos comemos pan dulce, bueno, comer de esta manera saludable. Y gracias, es más económico también. Claro, manera. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Voy a la despedida, entonces. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos otra semana más. Gracias a Roberto Giordano, Amo Mi Living, S. Catering, Il Vicolo, Fab Developers, Orgánico, Igual a Rico y Hotel Costa Galana de Mar del Plata. Hasta la próxima. Chao. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.